De clasificación E, entretenimiento, apto para todo público. FB Radio 105.7, bajo la dirección del CEO y con la conducción del Fito, el Chippy, el Arthur, presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día, tratados a nuestro estilo. Parece Broma. ¡Bienvenidos! Parece Broma, después de como 5 días de vacación, y para muchos fue poco, tan poco que se han ido del país. No. Y, o sea, no les bastó, a algunos no les ha bastado tener vacación desde el miércoles, que empiezan hoy. No aprovechan los días que ya les toca, no, dicen, no, mejor yo cuando toca ir, ahí agarro mis vacaciones. Y se fueron. Y ahora están gozando de la playa, el sol, la arena y demás. No, mentira, esas son vacaciones planificadas y merecidas. Y a pesar de estar de vacaciones, vea, esto sí no me pidan, ¿eh? Lo que está haciendo el Fito, a mí no me pidan. Cuando yo me vaya de vacaciones, a mí que no me estén diciendo, conéctate un ratito, por favor, tengo un, por favor, si tienes una media hora. No, chao, debe de cambiar de número. Por si acaso me voy a finales de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Finales de mayo me voy, jueves y viernes. Por si acaso no voy a estar en el país, me voy fuera del país. Chao, hasta luego. Si quieres que les traiga algo, les he de cobrar además comisión. Obviamente, comisión. Me avisan, que tráete por favor un litro de... Claro, comisión. Sí. Le traigo y comisión. Eso, cuenten con eso, pero por supuesto con la debida anticipación y la debida comisión. Les contamos que estamos ahora en la cabina, por supuesto, en este día frío del lunes 22 de abril, son las 18 horas con 7 minutos. Le agradecemos a Oscar Fernando, la voz peluda de FB, que está con nosotros, él nos está acompañando. El gran Fito nos va a contar de sus aventuras en un ratito, creo que ya me está escuchando, espero que así sea. El Chippy está partiendo a Colombia. Está camino a Colombia, en este caso en vuelo charter de Liga Deportiva Universitaria. Íbamos a tener una conexión con él, pero se ha atrasado el vuelo, entonces la cosa se va a complicar. Pero hablaremos, por supuesto, de Liga, hablaremos de lo que pasó el fin de semana, hablaremos a nuestro estilo de las elecciones, de que más que las elecciones, de la consulta de ayer, ¿no? A ver qué pasó, qué piensan, qué pensamos, quién ganó. Esto está dificilísimo, ¿no? Impresionante. ¿Quién ganó ayer? 9-2, dice el marcador. No sé, unos dicen que no entiendo bien. Yo no entiendo bien, ya estaremos hablando. 9-2, dice ahí, claro, no eran 11 preguntas. 9 sí, 2 no. No sé eso qué quiera decir, ¿no? Para algunos, esas otras 9 no han existido.
Y para los otros, esas otras dos, tampoco parece que existen. No nos ponemos de acuerdo, ¿no? Qué cosa difícil. De todas maneras, nada, con esto, mi querido Osquitar, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, hola, mi querido Arthur. ¿Todo bien? A los tiempos saludarlo por acá, como dijo Daniel, que se acaba de ir este momento, a los tiempos. A los tiempos, caramba. Oye, claro. No, en este horario, un gusto acompañarlos como siempre. El pedido especial de nuestro buen amigo Fito, Alfredo Pontón, que este momento está... Claro, ya nos va a contar. Ya nos va a contar en dónde está. Él mismo. No, el gusto de acompañarnos acá, como siempre, aportando nuestro contingente para todos ustedes y, por supuesto, a la gente de FB Radio 105.7 FM, acompañarles hasta las 19:30 con Parece Broma. Estilo único, diferente. Claro, de eso se trata. Oigan, qué mal jugó Liga el viernes. Qué mal jugó Liga el viernes. Vamos a hablar un poco de eso. El Fito está ya por ahí, señor Pontón. Buenas tardes. Aquí las 18 horas con 9 minutos. Allá, ¿qué hora es? ¿Y dónde? Escuchan bien. Ahora sí, Fito. Ahí está, don adelante, Fito. Adelante. Hola, Arthur. Hola, Oscar Fernando. ¿Cómo han pasado? Cuénteme, ¿me escuchan bien? ¿Está clara la señal? Parece que está en un hueco, pero bien. No, 10 sobre 10. 10 sobre 10, muy sí, bien. La verdad que sí. Cuéntenos, ¿en dónde está? ¿Qué hora tiene por allá? Andamos por ahí en algún lugar del mundo. Bien. Una hora más estamos por acá. Bien, 7:10 de la noche con un sol bastante agradable. Bien. ¿Temperatura? Temperatura, más o menos. Ver exactamente, más o menos unos 6 grados. ¿6 grados? Pues está helado. Sí, agradable. Señor. Sí, señor. ¿Pero cómo decir que está agradable su achaché? No. No, verá, estaba más helado. Ah, bueno, no le creo. Ahí sí. Dios mío, qué frío. 6 grados. 6 grados, oiga, acá estamos congelándonos y estábamos como a 14, me parece. 14, ¿no? Grados, lloviendo y nos congelamos del frío. Y hace bastante frío. No, me corrigen, vea, es que estoy ahora dentro de la casa, pero están a 12 grados. Ah, bueno. En la mañana estaba a más o menos 6 grados, 2 grados. Ah, vea usted. De 2 y 6. A ver, verá, usted nos va a dar unas pistas. Y vamos a ver si el público de Parece Broma acierta dónde está el gran Fito. Desde algún lugar del mundo, dice él, ¿no? Una hora de diferencia, dice. Ya, esa es una pista. El número al que nos pueden escribir, por favor, para adivine dónde está el Fito Pontón. Ah, ya le voy a ir preguntando. Oiga, señor Barriga, pero usted ya va como 4 años en el programa y no sabe el número de... No puede ser. Es impresionante. Caramba. Es una locura lo mismo. Es malísimo. A ponerle premio. Está parecido al que sabemos, vea. No. Es vergonzoso lo mío, no, yo lo digo. Voy a tratar de... Antes, en mi primera etapa ya me fui sabiendo. Ya se me volvió a olvidar, pero... Caramba. Yo tengo en la cabeza una especie de archivador. No iba a decir 600-2180, ¿verdad? No, claro. Yo tengo una especie de archivador que ya saco una cosa para meter otra, porque no me sobra espacio. Es así como muy justito el archivador de la memoria, entonces... La memoria de corto plazo. Claro, sí, entonces, ¿no? Yo sabía el teléfono de la radio, ya me fui, ya me olvidé, me aprendí el otro, ya me fui de la otra, ahorita hay un espacio ahí. Entonces hay un espacio que me voy a aprender el número de FB Radio. Escríbanos, ¿qué tal les pareció el partido de Liga el viernes? Dios mío, ¿qué pasará mañana si nos plantamos así? La cosa va a ser seria y complicada. A ver, vamos, 09-95-77-54-42. Otra vez. 09-95-77-54-42, el WhatsApp oficial de FB Radio. Oiga, pero como 20 números metió usted ahí. Son 10 estilo, nomás. Es el estilo particular que alguna vez, y les decía, en lo que yo hago, tengo la particularidad de dar dos números por dos. ¿Usted se ha dado cuenta que es todos, más fácil? Para mí es más fácil. Todos tenemos... Oscar, ahí ya le complicaste a la altura. Claro, para mí me pusieron ahorita como 25 números, Fito, y son 10 nomás. A ver. Y le tomen 2 minutos la lección. 09. Ya, 95. 95. 77. 77. 54. 54. 42. Ahora repita. 09. 45. No, ya no, me fui. Dije así. No, así. Lo mío es complicado. Mío. Más fácil. A ver. 099. 099-577-5442. 099-577-4442. 5442. 5442. Está más fácil, ¿eh? Le digo, por 3, de a 3 está más fácil.
Ni Chana ni Juana. Ni de una ni de otra. Lo perdimos. Cuéntenos, la gente que nos está escuchando, nada, ya se prendieron FB. Hay un tráfico importante. A propósito, estamos de cumpleaños también. Vamos a hablar un poco de eso. Aniversario de la radio. Aniversario de FB, 3 años ya al aire. Nosotros, miren, 3 años ya tengo 2 experiencias aquí. La primera y la segunda. Ojalá esta sea larga, próspera y llena de auspiciantes y clientes. Lleno de sal. De sal y azúcar. Exacto. Como dirían por ahí. Y nada, que dure mucho tiempo. Estamos siempre muy contentos. Barriga, cuénteme. Señor Barriga, estaba escuchando lo que usted decía al inicio. A ver, en realidad, primero que nada, como les dije desde la semana pasada, les agradezco por el aguante en esta semanita de vacaciones. Está perfecto. Estaba programado. Exactamente. ¿Por qué me conecto el día de hoy? Porque justamente el Chippy estaba planificado también que se conecte, pero algo pasó con el vuelo. Entonces no lo pudo hacer. El viejo está llegando a la radio. Uh-huh. Entonces ya desde el día miércoles, porque mañana tenemos transmisión de lo que tengo entendido. De las 18 horas, sí. Tío. Así es. Exactamente. Entonces, el día miércoles ya se dice, ya no contarán con mi voz. ¿Ah, no? Exactamente. Nos va a privar de su presencia vocal. No. Bien. Exactamente. Ya, ok. Entonces, dice que al Oscar, dice el Paredes, de ahí empezó a mandarme. ¿Qué dice? Ahora ni cómo discutirle al Oscar Fernando la música, porque al Oscar ahí sí ya no le dice nada el Paredes. Ahora te digo, la música va bien. Difícilmente me discute a mí, porque en realidad no escucha desde las 5 de la mañana, digo, Paredes en el despertador, y sabe que ahí se... A las 5 se despertará el señor Paredes. Sí, sí, la verdad es que sí, ya está circulando ya. A las 5, ¿y qué hace a las 5? Ahí sí que le da. FB Radio con la U. FB Radio con la U. Tremendo. Se despierta y está. FB Radio con la U, el primer mensaje. ¿Qué haces, perdón, a las 5 de la mañana, ese hombre? ¿Ah? Yo no sé. Yo me despierto a las 3, le digo, siempre. A la 1, a las 2 y a las 3, pero así me levanto yo. La única forma, si no se me complica. ¿Qué tal le pareció, Fito? ¿Vio el partido el viernes de liga, señor Pontón? Escuché la transmisión de FB Deportes, y no, pues nada, es terrible lo que sucedió. Bravísimo. El peor partido de liga hasta ahora. Liga pierde con un equipo que no había ganado un solo partido en el torneo. Con una presentación totalmente mala del equipo. Esperemos a ver qué pasa mañana, pero en realidad ese tipo de partidos como los del día viernes son los que no se deben perder. Si uno quiere llegar a pelear el título, esos partidos hay que ganarlos, hay que aprovechar con el respeto que se merece el Orense, pero vea, un rival limitado, y Liga no le pudo vencer. Es verdad, además, yo creo que lo que afectó más es lo mal que jugó Liga, lo feo que jugó Liga. Fue un partido en el que en realidad no se encontró nunca. Es un estadio que se le hace difícil a Liga. De todas maneras, a mí me parece que la presión va a llegar para el técnico, la dirigencia de Liga el día de mañana. Es un partido importantísimo. Si mañana, Liga mañana no saca un buen resultado, sea este empate, por supuesto es un empate, es un buen resultado allá en Colombia, o un triunfo, a Liga primero se le van a escapar ya casi todas las posibilidades de clasificar, y segundo que dependiendo el juego de Liga, dependiendo cómo juegue Liga ese partido, el hincha va a tener ya muchísimo más, va a presionar muchísimo, muchísimo más a partir no solo del resultado, sino de la forma de juego y de cómo se desempeñe en el partido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hablar, por supuesto, de eso. El Chippy desafortunadamente no va a estar con nosotros, pero mi querido viejito acaba de llegar. También vamos a preguntarle a él. Primero, quiero preguntarle usted, el partido de ayer, ¿es 9-2 o 2-0? Oiga, para unos fue 2-9. Sí. Y para otros 9-2 y otros 2-0. 2-9 dicen y ganamos. Y ganamos. De local. Y jugar de local. Te pusimos un stop, le dices 2-9. Claro. Rarísimo. Sí, se viene escuchando. Por Dios. ¿Quién ganó? Yo no sé. Yo gané 2-9. 2-9. ¿Desde cuándo 2 es más que 9? Pero yo he ganado. Pero bueno, sí, cada uno lee como quiera. Y lo peor es que salen al aire a presentar los resultados.
con una cara de lunes, pero terrible. Claro, chuchaquis. Esa cara horrible ahí en la pantalla. No, no diga, no diga. Y dice, no, 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 y dice no, dos que ganamos, no, dos da nueve. No sé, no sé qué vea. Cada uno sabrá leer los resultados como quiera. El ábaco, ya les voy a poner un ábaco, hay que entender bien. Yo sí creo también que hay que analizarlo mucho más allá que el resultado numérico. ¿Cómo está, mi querido viejito? ¿Cómo andas? Arthur, ¿cómo estás? Oscar Fernando, qué gusto tenerte por acá. Decía el Paredes, ahí ya no hay cómo criticar. Bien la música. Ahí sí no hay. Yo también, cuando el semestre pasado que me tocaba salir a las 5 a dejarle a mi hijo al bus de la universidad, también iba escuchando yo al despertador. Pero yo ahí no lo conocía, sino hasta diciembre que lo conocí, y decía, ¿quién será este loco que se levanta a las 5 de la mañana a hacer radio, por Dios? Ser horario agropecuario, dice el señor Valdiones. Claro. Así me dice, usted se levanta a las 4 de la mañana, solamente el horario agropecuario tiene usted. Le digo, hermano, la radio es mi pasión. El señor Ver me dijo, hagamos el trato justo hace 3 años, que estamos cumpliendo 3 años. Empieza a trabajar a las 5 de la mañana. Listo, hágale. A las 5 de la mañana estoy acá. ¿Sí? Hasta y es para las 5 yo estoy acá ya. Qué bien. Sí, sí, yo lo escuchaba así, yo lo ponía. Y digo días como hoy. Que Imagínese. Pues tengo que contar algunas cosas de las elecciones. Lo de Liga. Pero Darale no suave, ¿no? No quiero ni. No quiere ni hablar. No me lo que usted dice es verdad, ¿verdad? ¿Acaso le digo? Si es que Liga se para como se paró el viernes. No, la cosa viene brava. Mañana, ya en Barranquilla. La cosa agárrate. Agárrate. Uy. En condiciones climáticas similares. Se plantea el equipo como planteó el día viernes. Si con el Orense, que no le ganaba nadie, no pudo. Y tiene razón, ¿no? Condiciones climáticas muy similares. Y más altas en Barranquilla mañana. Claro, temperatura más. Por suerte, 9 de la noche es un buen horario para la liga, te digo, porque ya está haciendo el fresco. No, habrá que ver. Ya está más fresquito, ¿no ve? ¿Qué le diré? Claro, vamos a ver, pero si responden los muchachos. No sé, oiga, porque por lo pronto, yo no lo reconocía. Oiga, ¿vio ayer los clásicos? Ni uno. No pude sentarme frente a mi televisor de 65. Ni Boca River, ni Madrid Barça. Solo sé que el Madrid robó la mitad del partido. Eso escuché. Que el árbitro le dio el partido. ¿Qué dice? Escuché que el árbitro le dio el partido al Madrid en bandeja de plata. No. Y escuché que Boca le ganó a River en un buen partido. Partidazo. En un buen partido. Sí, estuve viendo ahí como que un poco entre los dos. ¿Es verdad o no que el árbitro estuvo? Pero a ver, con la mano en el corazón. Oye, ¿sabe que yo pienso que ayuda mucho al Madrid? No, para nada. El Madrid jugó a medio gas y los últimos 15 minutos que apretó, lo bailó. ¿Así? No vi. Cuando nada. Apretó, lo bailó. ¿Cuánto quedaron al final? 3-2. Ah, pero estuvo ahí. Gol en el último minuto. Pero a mí me parece que, o sea, a mí me informa, bueno, allá Ibar y toda la cuestión. Ajá. Pero el gol, este fantasma del que están hablando, en los dos partidos, ojo, porque en los dos partidos pasó lo mismo. Ajá. Para mí los dos son goles. Es verdad. Para mí los dos son goles. Pero no es que hay un aparato tecnológico que te dice si la pelota entra 100%. Hay no. el reloj tecnológico que dice que claro, vibra, ¿no? Y luego creo que vibra. Pero al parecer en la liga. O sea, liga, usted de gol igual estaría feliz. Estaría feliz. Yo para quiero ser árbitro, dice. Oiga, para mí los dos, tanto el gol de River como el gol del Barça, los dos son. Sí, y para mí también. A mí parece que sí. ¿Y en los dos no vibró? No. Se ve que no fueron. No tienen implementada la tecnología. Ellos tienen VAR, pues, oiga. Yo sí creo que tienen implementada, pues si no vibró, no es gol. Ellos ¿no? tienen si aquí todas hay las tecnologías del mundo. Si aquí en el Deportivo Quito, claro, no, en el Deportivo Mejía. Quito Mejía. Patrón Mejía. Claro, en el patrón te vibra. Oiga, es el partido, para mi modo de ver, el más importante del mundo, el Barça-Madrid. Sí. ¿Usted cree que no? Ha bajado, ya no. ¿Cuál es el partido más importante del mundo? Algún inglés. ¿Cuál? Yo le digo un Manchester City Liverpool. No. Y yo le ahora. A mí me parece que la liga inglesa es más importante que la española, sí. Pero el Barça-Madrid será el Barça-Madrid para todo el mundo. Esta es una buena discusión. El clásico del mundo. Esta es una buena discusión. Yo creo que por historia, sin duda, el Barça-Madrid. Pero claro. Por historia, ¿no? A pesar de que el Madrid esté en otra categoría. Fito, cuando usted quiera, opina, ¿no? Yo sé que no está acá, pero hable nomás. Oiga, no, hola, Fito, ¿cómo estás? No te había saludado todavía. No te había visto. No te vi. Disculparás que no te vi. Adelante, Fito. Oigan, es que Barriga habla más que, ¿cómo es? Perdido, encontrado. Recién encontrado, sí. que secuestrado, recién liberado. No deja es hablar. Increíble, Barriga. ¿Eh? Interrumpa, hable. Luego a mí se me acaba la gasolina, verá. En 20 minutos ya me callo. Sí, o sea, la verdad, yo dije, si en 2 minutos no me dan el paso, me retiro. Me silencio, ya se silencio ya hace rato, porque acá no te quiso intervenir. Yo tengo la autorización de toda la parte gerencial y de la alta cúpula.
Por supuesto. Altos mandos. Ya sabía yo que habla primero, pidamos permiso al Arturo, al Chipe, al viejo, nada, yo fui directo. Claro. Muy bien, es que de eso se trata. Señor Beir, me voy de vacaciones, por favor. Claro, Tito, no hay problema. Proceda. Listo, deje coordinando, por favor, con Oscar, cualquier cosa. Listo, Fernando, listo. Ya. Pero si no me dejan hablar, vea. Y gracias, por cierto, a la gente que me está escribiendo. Sí. Muchas gracias a todos los que me escriben. Ya la próxima semana estaremos nuevamente allá ahí. En el tercer mundo, diga. Volverá a los portales, a la difícil pero linda realidad aquí, de nuestro vecino. Le romantizamos. Acá no hay ni luz, vea. Santi dice, Fito está en la capital del mundo, vea. ¿Será eso posible? No está. Bueno. Negativo. Pero vea, sigan intentando. Por favor, sigan. Ya les vamos a dar más pistas. Está a una hora más. Uh-huh. Allá son las 19 horas con 24 minutos. ¿En dónde está? 19 con 24. El señor. Oye, Fito. Diga. Dices que con 6 grados estabas en un fresquito. Oiga, es que no tiene idea el frío que hace por acá. Sí, pues, en un fresco. Ayer que salí, ayer que salí a hacer algo de ejercicio por la mañana. ¿Ya? Vea, congelado. Oiga, Fito. Claro. ¿Ha consumido? Eso le hace ni como para comprar una mayonesa. Vea, el viernes llego todo feliz al aeropuerto. ¿Ya? Ya entro al lugar donde uno puede consumir sin restricciones. Lo conozco. Ley seca. Ley seca. ¡Ay, claro! Recién finalizó hoy a las 12 horas, ¿eh? Y no hay. Claro. Ahí también hay ley seca dentro del la terminal internacional. Sí. No molesta. Está ante este territorio ecuatoriano. Territorio nacional, claro. Sí, sí. Por cerveza, me dicen, ¿puedo darle cerveza sin alcohol o café? No, esa, ¿qué creen ustedes que hice? Que esa cerveza se la podían hacer lo mejor. Era que le compre para el Jorgito Valdeón. Ah, no, claro. Vea. Procedí a ingerir cerveza sin alcohol, finalmente. Eso no se hace. Es que eso es mental. Claro, eso es. Pero ¿qué mental? ¿Qué más? Nada, nada. Ya, ni modo, claro. No, eso es engordarse de gana. Claro. Sí. Pero si uno toma cervecita, es para el. Yo me tomo cerveza para el efecto, más no porque me guste. Tengo que ser franco. ¿A no le gusta la cerveza? No me gusta mucho. Ah, dositas. A mí las artesanales no le hago. No, tampoco. No, muy fuerte, no, muy fuerte, fuerte, amargo. Yo prefiero una, más bien prefiero una. Una vez estas que sí tienen 8 o 9 grados de alcohol. Sí, de deberes. Esas están buenas. Son de deberes. Sí. Oiga, Fito, pero responda, ¿ha consumido? No. No he consumido. No. Muy bien. Acabo de hacer el pedido al delivery que salió de acá. Ya. Que traiga licor. Muy bien. Ok, bueno, le felicito. Igual ese. Eso. Yo le digo también que acá hemos... respetado absolutamente la ley. ¿Qué cosa? La ley seca. Absolutamente. ¿Quién? Y el señor Barriga. Yo hablo por mí. Yo acá en este programa. Nosotros se hemos. Se pone medio. Me suena a vecindad de chavos. ¿Desde cuándo habla por nosotros? Mira que nos escucha a nosotros todo el mundo. Te da cuidado. Respuesta me son nosotros. Claro, mariachi. Suena mariachi eso. No es una manifestación en la 10 de agosto. Otros más tomados que el parque del arbolito, en cambio. Oiga, no, se ha respetado y esperamos, claro, igualarnos el próximo sábado. Claro. El próximo sábado, igual. Hay una multiplicidad de eventos. Me parece buena discusión. ¿La del clásico del mundo? Podríamos el próximo bloque hablar un poco de eso. ¿Por qué no respondemos primero nosotros? Claro, pero quería preguntar, ¿hay algún mensaje? Si no, ¿qué? ¿A dónde puede? ¿Sabes cuál es la pregunta que vamos a hacer para el próximo bloque? A usted le voy a preguntar cuál es el número de teléfono. Es la pregunta que vamos a hacer a todos. Y estoy seguro que ahorita ya se acuerda. ¿Usted ya se acuerda algo? No. Oiga, diga. Yo les propongo hacer el mismo ejercicio. Ajá. Que hicimos en la ausencia que la semana, hace 15 días que no estuvo ni el viejo ni el Arturo. Uh-huh. Para ver si es cierto, pues, quién es el que mueve el programa. ¿Será que el Chipi? Ah, claro. ¿Cómo era la pregunta, Fito? Te obligado, dijiste, oye, ustedes tienen la fanaticada atrás. Claro, ese día pasó eso. El Chipi dijo, bueno, no los doy. Y la gente respaldo total a Barriga y Rodríguez. Ah, caramba. Creo que solo el doctor Corredor y el Paredes estaban a favor de Chipi. No le creo. Bueno, abrimos entonces nuestra encuesta propia. Sí. Abrimos en este momento. Si usted ayer votó, hoy vuelve a votar. Aquí vamos a hacer, no sé,
Vamos a hacer costumbre eso. Son varios cambios, ¿verdad? Empezando por los controles. Sí. Empezando por los controles, vea. Es un programa sui generis. Sui generis. Oiga, Arturo. Cuente. ¿A quién prefieren que sea el director musical? Esa es la pregunta. ¿O el director musical titular? Esa es la pregunta. A ver, la gente que nos está escuchando, por favor, ¿a qué número, señor Pontón, que su forma es más fácil? Su forma de decir el número es más fácil. Le gustó su forma, vea. 099-577-5442. Perfecto. A ese número, ¿qué director musical usted que nos está escuchando prefiere? ¿Oscar Fernando o el señor Chipilas? Este preciso momento. Este momento. Queremos sus votaciones. Sean honestos. El mensaje del doctor Corredor dice: si Chipi se conecta, deberían preguntarle qué pasó con la ley seca. El programa es en base a Sir Arthur y el viejo, dice. Vea, caramba. Está bien. El director musical Oscar Fernando de Largo. Corredor, dice. Un abrazo, doctor. Doctor Corredor, vea, se sincero. Subió a la camioneta de los que estamos in situ en la cabina. Viendo lo que acaba de decir, ¿ah? Fuertes declaraciones. Sí, sí. ¿Sabe que el día sábado estuvimos compartiendo con algunos amigos? Cuidado. Compartiendo con algunos amigos, ya. No he dicho nada. Ok. Amigos de la casa, además. Amigos de la casa, además. Yeah. Y todos dijeron que sí, en realidad, oye, qué buen programa, les escuchamos siempre. Ah, y lo que ustedes han aportado desde que llegó Sir Arthur y tu persona, viejito, muy bien. Le han cambiado la cara a ese programa. El alma de Parece Roma. Se caía a pedazos. Un saludo al flaco Arturo que está escuchándonos también. Mándenos ahorita. 099. Vito, ya se olvidó. 099, ya voy a. 577-5442. A ver, 099. Oscar Fernando, dígalo. Yo le decía el número que di porque ya sabemos qué radio escucha el señor Barriga. Ah, claro. Sí, le dijo el 60 y piquito. No. Yo le dije, no irás a decir el número que dije. No he dicho nada, yo. 600. No, ese no, Barriga. No se preocupe, ese no va. La pregunta, ¿cuál es el equipo titular para usted? ¿Ese que usted está escuchando este rato? ¿O ya los banqueamos? Es el dúo de Chipi Fito, que es Fiti Chipi. Fiti Chipi. O Arthur Viejo, que es como Estrada y el paraguayo Arce. ¡Caramba! ¡Qué raro! Yo soy Estrada. No. Oigan, no han hecho reír este primer bloque. Daniel dice: llegamos y sin luz para variar. Qué pena. Hacer el aguante al programa clásico del mundo actual, City Liverpool, lo que decía rato Arthur. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Director musical. Director musical, el de la voz peluda. Y tal vez el Fito está en Chile, dice. Tal vez. Ah, no, vea. Tampoco está por allá. Me encanta que respondan, Daniel, a todas las preguntas que hemos hecho. Como 5 preguntas. Pregunta A. O sea, estamos como consulta nosotros, ¿no? Sí. Hacemos nuestra propia consulta. Pregunta A. ¿Cuál es el clásico mundial más importante del momento? Pregunta B. Pregunta B. ¿Dónde está el Fito? Sí. Pregunta C. ¿Cuál es el equipo titular de Parece Broma? ¿Cuál prefiere? ¿Ese que está escuchando este rato? ¿Y cuál es el coordinador? Director musical. Claro, director musical. ¿Coordinador o al coordinador? Que ya no es coordinador a propósito. Ya no. El señor Lazo ha bajado cualquier cantidad de peso. Anda. Tengo que ser sincero. Le tienen educadito. Educadito le tienen. Mientras tanto, vamos a ir a nuestra primera pausa. Vamos a la pausa. Pero queremos decirles, por supuesto, que siempre póngame algo mexicano. Por favor, algo mexicano. Permítame. Este me contó. Ya sabe que inspirados en México, pero hechos en el Ecuador. Nada más y nada menos y nada más delicioso que el Tuck and Roll. La mejor comida mexicana, esa deliciosísima. Delicioso. El sábado estuve allá. Sí. ¿Qué se comió? A ver. Un burrito mojado. Bien, burrito. Sí. ¿Con se le mojaron su burrito. Uf. Sí. Quedó bien. Tuck and Roll. Como para repetir. Tuck and Roll. No, es una localidad, es una locura. El Tuck and Roll lo puede encontrar en la República del Salvador y Suecia, además en la Diego de Almagro y Wimper. Fantástico, usted ya sabe, el sabor mexicano único que tiene en Quito es el Tuck and Roll. A disfrutarlo. Además, ya lo saben, listos para divertirse desde la comodidad de tu hogar, visita juegaenlinea.es, disfruta de tu pasión ganando con las mejores cuotas del mercado. Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse ahora en Ecuador. Juega en Línea.
Bet.es. Vea, ahí vaya, se va a divertir, todos los juegos le van a gustar. Hay veces que a uno no le gusta mucho un deporte, pero se pone aquí a jugar y le empieza a interesar todo. Así que ya lo sabe, juega en línea y de una vez se hace por ahí unas chauchitas. Con eso nos vamos a la pausa. Sí, déjeme darle un datito que nos pasa Juan Carlos Viteri antes de irnos. Lindo, cuente. El sistema del reloj solo lo tienen en Inglaterra. La Liga Española no lo tiene. No lo tiene todavía la Liga. ¿En serio dicen? Me lo acaba de confirmar el Juan Viteri. Esa duda, ¿sí? Ahí, mira, no vos. Tenía. Juanca, ¿qué crees? ¿Fueron goles o no fueron goles? Yo creo que sí. Para mí fueron los goles dos, pero pues bueno. Para mí también. Bueno, ahí vamos a preguntar. Dale, pausa, regresamos. Looking back, shawty, always I mention. Say me not giving her much attention. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. You're a queen and that's how you should be treated. Though you never get the loving that you needed. Put a left but I call and you heeded. Begged and I pleaded, mission completed. And I said that I and I this the program. Not the type to mess around with your emotion. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. En FB Radio, inicio de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros. Son las 18 horas con 39 minutos de este lunes 22 de abril. En el lunes frío, ¿no? Frío, bastante. Frío. Oiga, desde ayer en la noche, sí, realmente. Ayer en la noche hacía un frío. Oye, perdónenme, desde el viernes más o menos. Pues, sí, que sí, empezó, pues, sí, empezaron, sí, las lluvias. Oiga, ¿en serio? Yo regresé el día jueves en la noche. Estuve, como usted sabe, toda la semana en el oriente ecuatoriano. ¿Le fue bien? Sí, creo que sí. ¿Se consiguió el propósito? Sí, sí, sí. Se consiguió el propósito, pero fue bien viajado. Ok, chévere. Y el viernes que estuve aquí, sí, estuvo como que yo dije, yo veía, feliz. Allá hubo un par de días de lluvia. Lluvia al mes. Ojo. Claro, pasé por la Coca-Cola Sinclair. Así. Es en serio, o sea, esto no va a ser de un ratito. Es en serio, está seco eso. Claro, llovía al mes. Qué locura. Que en el oriente te llueva al mes, es una locura. Es rarísimo. Oiga, y el viernes yo veía fotos de acá, más bien estaba como con sol la semana, sí, chévere. Sí, es que estuvo con sol. Pero el viernes ya. Desde el viernes empezó a caer fuerte y con un frío. Claro, anoche hizo frío y hoy todo el día. Oigan, el Fito está por ahí todavía. Sí, ahí está Fito conectado en este momento. Está silenciado nada más, pero esperamos a que ya se quite el silencio. Fito, atento, compañero. Cuando quiera. El sábado me pasa a mí una cosa, ¿no? Así, no, a ver, ya les vamos a repetir las preguntas que queremos que nos respondan, pero el sábado me pasa una cosa, son cosas que solo me pasan. Debería haber un segmento cosas que solo pasan me pasan a mí. Solo me pasan a mí. Yo para dormir siempre necesito una pastillita. Yo sí les he contado, tengo insomnio, yo me pego pepa para dormir. Se pega definitivamente. Si no, nada. No duermo, por más cansado que esté. Y yo soy un despistado, entonces hay muchas veces que me olvido de comprar y me toca irme a la hora, o sea, a la hora medio de dormir. Por eso fue que el otro día usted dijo salí a la medianoche a ver una pastilla. Exacto.
Esas cosas me suelen pasar. Porque no me acuerdo que se acabó. Yo pensé que iba a haber una Pronax, por decir algo. No sé. Por ejemplo, claro. Claro, alguna. La pastillita azul, dices. Claro, claro. No. Tenía que, necesitaba otro tipo de pastilla. Y nada, el sábado otra vez, ya eran las 11 de la noche más o menos. Yo estaba agotado después de jugar fútbol. Llegamos con mi guagua y mi mujer. Y ambos dormidísimos. Yo ya con sueño, ¿no? Porque yo me tengo que tomar cuando medio estoy cabeceando. Si me tomo antes, no me hace ni efecto. Medio cabeceando, empiezo a ver. Qué terrible eso. Tremendo, es horrible. Empiezo a ver y no había. Upa. Me tocó sábado, 11:30, 12 de la noche, un aguacero del Padre y Señor Nuestro. Salgo a ver la pastilla y yo ya conozco la única farmacia 24 horas donde te la ven. Y donde hay. Y donde hay, sí. Exacto, no hay en todo lado. Claro. Una de estas farmacias es cerca al Estadio Olímpico Atahualpa. Yeah. Bueno, no está tan lejos de su casa. No muy lejos, pero ¿sabe qué pasaba? Se acaba el concierto de Maná. Ah, claro. Justo se estaba acabando el concierto de Maná. No saben, hora y media entre salida de la casa, ir a comprar la pastilla y regresar a la casa. Hora y media. En aguacero, el estadio estuvo lleno, ¿ah? Sí. A pesar del aguacero, un frío. 20,000 personas hablaron, ¿no? Dicen que el sonido era espectacular, Arthur, nos dirás. No lo sé, no tengo idea. Yo pude ver algunos videos y realmente chévere. No, el show parece. Bayron Galarza, que vive aquí en el sector Centro Comercial del Bosque, decía que hasta allá se escuchaba perfectamente. ¿Ah, claro. ¿Sí? La acústica, espectacular. ¿De dónde traerían? Será nacional, no sé, pero. No sé si vieron el tema del montaje, de escenario, una locura, todo. Una locura, las pantallas. Una semana antes estuvieron armando por el tema. Chévere. Súper chévere. En la Liga Pro. Fíjate, y hoy día escuchaba por ahí que no, que es el grupo de pop clásico, no. Maná son unos genios. Están ahí, a mí particularmente tienen, no me gusta mucho, pero están ahí ya 25, 30 años. Algún mérito tendrán. Algo no bueno pueden decir que al que le gusta nada, te gusta la música muy básica. Estás no, loco. Esos, los pseudointelectuales que le juzgan a uno por la música, la verdad es que a mí no me llevo con los pseudointelectuales. No. Los intelectuales de verdad no le juzgan a nadie por nada y les puede gustar Maná. No pasa nada. No pasa nada. A los pseudointelectuales no les gusta ni Maná ni Ricardo Arjona. Dicen, exacto, que es poesía boba. Oye, escuché, son 5 básica. Arjonas, decían. Claro, cálmese. Pregúntele si han leído a Frank Kafka. Por ejemplo, a ver qué dice. Por ejemplo. A ver alguna cosa ya. Y ahí vamos a ver. La gente que le gusta lo quiera. Y yo tengo que decir, a mí particularmente no me gusta tanto Maná. No me iría a un concierto de Maná más así, en esas condiciones. Pero hoy el estadio, claro, lleno y un tráfico. ¿Y usted a la 1:30 buscando una pastilla? Yo a las 12 de la noche buscando la pastilla. Ahora sí fue tremendo. No lo recuerdo porque fue tremendo. Está loco. Solo viendo el agua que caía. Bueno, yo estaba fuera de esas horas, pero viendo el agua que caía, claro, no hubiera salido. Ya no, qué frío. Ahí queda, no, te juro. Es que yo una cosa no entraba esa, todavía. ¿Sabes? Y otra cosa es tener, si no haces eso, me quedo hasta las 5 de la mañana. O sea, me amanezco. Sí, sí. Me amanezco viendo tele. O leyendo. Mira, a mí lo que me pasó, pues, yo ya llegué el sábado. Mi hijo, Daniel, era presidente de mesa. Presidente de mesa. Primera vez que lo citaban y fue presidente de mesa. ¿Qué edad de su hijo? 19. Ya. Entonces, primera vez que iba a esto. Estrenadito, ¿eh? Estaba bravo con el mundo. Claro. ¿Por qué me tocó a mí? Porque a mí. Desde el miércoles le dije, porque 6:30 tenía que estar ahí ya ahí, en el punto. Claro. Desde miércoles, yo en el oriente, pues, le escribía, pon ras alarma. Jueves, pusiste alarma. El viernes, ojo, alarma. El sábado antes de salir para que yo regrese en la noche, le dije, pondrás alarma, me despiertas y te voy a dejar. Usted le iba a dejar, ya. Claro, obvio. Ya. Cuando abrí los ojos, era 7:50 de la mañana, del domingo. El hombre, yo dije, en los brazos de Morfeo. A mí nadie me despertó a dejarle. Regresé a ver a la ventana y ya estaba clarito. Rayos. Caramba. Claro. Me levanté, el hombre estaba, pero a pierna suelta. Por Dios, va a ser las 8, la mesa. No. Es que tengo que bañarme, si no, no me puedo peinar. Ponte una gorra y nos vamos ahorita. Este rato. Llegó 8:30, creo. Obviamente, la mesa ya estaba instalada. Pues, desde las 7 no puedo hacer nada.
firme nomás, gracias. Veamos, esperemos la multa. Dios mío. Vaya, vaya, vaya. Oye, pero algo similar sí me pasó alguna ocasión también. Pero sí tiene que haber ahí una reprendida, te digo. O sea, yo llegué. Una reprendida. Yo llegué. No mucho más. Yo llegué tarde. No se pase tampoco. Yo llegué tarde. Y le dijo toda ya, la semana. Llegué tarde. Además, le había dicho ya. Claro. Ojo. Ojo. Y me levanté yo primero, a pesar de que yo llegué tarde. Dios en mío. Buenas condiciones, pero tarde. Respetando. Respetando. Vamos con en el respeto. Buenas condiciones. Ah, ya, pero... No hablemos de respetar, pero sí buenas condiciones. ¿A usted le había tocado estar en mesa? Sí, me tocó en alguna ocasión y le decía algo similar me pasó, con la diferencia de que más bien yo sí no me informé exactamente en qué recinto era y fui a parar en otro. Pero sí, no. Sí me pasó. A diferencia de que ayer, le tocó pagar multa. Sí, le tocó pagar la multa, pero eso fue hace mucho tiempo. Así es que los montos hoy por hoy ya, claro, son diferentes. No, ahora es más o menos. A diferencia de que ayer sí estuvimos aquí, en cambio, desde las 6 de la mañana, así mismo, haciendo informando, la cobertura. Pues, claro, con claro, el señor claro. Beir desde las 6 de la mañana. Entonces, los tiempos van cambiando. ¿Será su control, señor Beir? Sí, estuvimos ayer aquí con Fernando Beir y con Byron Galarza en la cobertura desde las 6 hasta las 9 de la mañana, con el inicio del proceso electoral y los últimos detalles, el análisis con los especialistas, también para informar a la gente que ese momento estaba prestando. Se llama la radio, ¿no? Que díganme. Sí. A los tiempos que vengo me dijeron cuando llegué. Cierto que dijo eso. Señor Pontón, usted está allá. ¿Qué va a hacer? ¿Desde cuándo se fue? Quiero saber, no estuvo aquí, claro, se fue el viernes. Sí, no, se fue el viernes. Entonces, claro. ¿Qué hace cuando uno está? Tienes que presentar una excusa, ¿no? En el. Creo que presentas algo para que la multa no sea. Tan, o sea, igual, tienes que. Creo que es así. ¿Cuarenta y estás? Fito. Aquí estoy escuchando. ¿Tú sabes qué tienes que hacer ahora que no estuviste ayer para las votaciones? ¿Qué procedimiento te toca hacer? En el caso mío, pues, llevo el pasaporte. Ya. Saco una copia de mi cédula, una copia de del pasaporte donde está la fecha de salida y la fecha de regreso. Perfecto. Y listo. No pasaba nada. Ah, no le multan a usted, buenazo. O sea, esa es una buena excusa, digamos. Pase lo que pase, no es mi culpa. Yo no tuve nada que ver en eso. Claro. Ahí sí, ustedes, diga. Oiga, don Fito, yo estaba por hacer una pregunta. Dígame. ¿Cómo está viviendo la experiencia mi pana José Miguel? Contento está. ¿Contento o no? Contento está. Estaba pensando ayer, digo, no, ¿cómo estará este José Miguel? Vamos a dar otra pista. En la ciudad en la que usted está, ¿es costera? ¿Hay mar, hay playa, arena? ¿O montaña? Negativo. Ah, hay más montaña. Es una zona más montañosa. No hay ni montañas, vea. Una planicie. O sea, que es una planicie desértica. Deme una pista. O sea, ya no hay en su ciudad, no hay playa. No hay playa. Ya, ok. Esa es la siguiente pista. Clamamos a la gente. No sé si tengamos por ahí algún mensaje. Diego Ere dice: hola, amigos, los duros, el Fito, el Chipi y el viejo. Ah, caramba. El Arthur. No hay. Cayó el Arthur. Yo partido Real Madrid farsa. Claro. Es el clásico mundial. Ah, bueno, es un hincha del Madrid, si se sí, farsa, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que ese partido está bastante ido a menos. Bastante echado a menos. No, para mí me parece no que por el Madrid, ojo, ¿eh? No por el Madrid. El Madrid sigue peleando todo. El problema es del Barça. Pero es el clásico mundial, ¿verdad? Usted, yo ayer, por ejemplo, vi el por partido. Historia, sí. Vi el partido en un centro comercial. Y la gente estaba como loca viendo. Eso no pasa cuando juega un Manchester no, Liverpool, por no ejemplo. Pasa. No me veo mucho. ¿No es cierto? No me veo mucho. Mientras que el Barça Madrid sí mueve. Y yo creo que el Barça ganó mucho Madrid, con Barça. Ronaldinho y Messi, ¿no? Es decir, a partir de que llegó Ronaldinho y luego lo continuó Messi. Bueno, ya la era Messi es otra cosa. La era Messi desfiguró. A ver, en el imaginario del hincha del Barça. Le hizo creer que el Barça era un equipo de primer nivel. Que estaba al nivel de Madrid. Pero no lo está. Lo estuvo y compitió en esa época. Mientras estuvo Messi. Cuando se fue Messi al siguiente año, ya el Barça no. No era lo mismo, ¿no? No llegó nunca más a tener ningún. Ni jamás. Ahora ha logrado competir algo en Champions. Algo pudo competir en Champions, es verdad. Pero igual fue terrible. O sea, fue una semana para el Barça. Para olvidar. Porque lo estaban eliminando, lo estaban mandando a jugar los jueves, ¿no? Estaba jugando Europa League nomás. Claro, exactamente. Entonces, y ahora, digamos que ganó eso al ser campeón. Yo sí he escuchado eso que usted dice, que el Barça realmente, bueno, inclusive sumando los años que estuvo Messi, no llegó a ser lo que el Madrid es para Europa, ¿no? El rey de Europa. No, pues. No, ni en título siquiera. Es que mira, Messi estuvo en el Barça 15 años más o menos. Sí. Esos 15 años no puedes comparar con 95, que el Madrid ha sido el Madrid. El Barça compitió contra el Madrid los 15 años que Messi estuvo
ni no le demos 15, demos 12 años en los que Messi estuvo en su mejor nivel. Esos 12 años no solo compitió, fue mejor el Barça. ¿Sí? No solo compitió con el Madrid, fue mejor que el Madrid, fue mejor que cualquier equipo del mundo. Pero es poquito al lado de la gigantesca historia del Madrid. Pues historia. Al lado de la gigantesca historia de Liverpool. Parrilla se está bajando del barco del Barcelona, cuidado. Oiga, yo, es que el Barça, yo no soy hincha del Barça, nunca he sido, eso ya les dije, yo soy hincha de Messi. Y con estos argumentos le digo, hoy el partido más tradicional, sí, pues no puedes, uno no puede competir contra el Barça Madrid, es más mediático todavía. Pero yo no sé si termina siendo tan atractivo. Ahora en la Premier están los partidos. Lo que pasa es que usted ve en la Premier un Chelsea, Manchester City, un, o sea, Chelsea. No menciona los grandes. Usted ve un, no sé, un Arsenal, Aston Villa. Y es un partidazo. Un partidazo. Claro. O sea, la liga inglesa está por encima, un par de escalones, yo creo yo, de la española. Pero el Madrid-Barça sigue siendo el Madrid-Barça. Eso sigue, para mí, sigue siendo el partido mundial, ¿no? Pregunta para la gente. A ver, arranquemos con nosotros. Señor Pontón, ¿hay algún partido en el planeta que ya le iguale o le supere al Barça-Madrid o no? No hay nada, nada se le acerca. Yo no he estado en ningún partido Barça-Madrid ni en un Boca-River, pero me cuentan que vivir un Boca-River como aficionado, ni siquiera como hincha de alguno de los dos equipos, es algo espectacular. Dicen, ¿no? Dicen que es una de las siete maravillas del mundo. Oiga, para ayer, visitar ayer después de muchos años, volvieron a jugar con las dos hinchadas presentes en el mismo estadio. Ese es dato, a ver, yo no sabía. Ya jugaron. Porque ayer jugaron en Quilmes. Entonces fue un espectáculo ahí. Ayer jugaron en Quilmes y estuvieron las dos hinchadas presentes. Debe haber estado brutales. Y además fue un partidazo, ¿no? Partidazo. A los tiempos partidazo, con un montón de goles. Dicen que sí, yo no sé. ¿Usted qué cree? Oiga, ¿le venden tours para ir a ver un... Claro. Un Boca River o River Boca. ¿Qué prefiere usted? ¿Un Boca River o un River Boca? ¿Qué preferiría usted ver? Un Boca River. Yo también, Boca River. Un Boca River. Preguntémosle al invitado sorpresa. Ah, tenemos invitado. Chipi Lazo este momento está con nosotros. Ah, caramba. Quilla la bella, Chipi. ¿Cómo vamos? Muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes, fuerte abrazo. Lo veo conectado a Fito, lo veo conectado a Arturo, lo veo conectado a Oscar Fernando, más bien activos ahí en la cabina de FB Radio, también al viejo amigos, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estamos de audio? Por favor, quiero que me confirmen eso nada más. Ahí estamos bien, Chipi, adelante, estamos bien. Bueno, estamos con el otro sistema. Nada más para reportarles que siendo las 18 horas con 53 minutos, el avión de Liga Deportiva Universitaria ha aterrizado. No sé si escuchan ustedes todavía turbinas de fondo. Estamos todavía en el interior del avión. Ha llegado la delegación de Liga Deportiva Universitaria a Barranquilla y por supuesto FB Radio, como de costumbre, acompañando al Rey de Copas de Ecuador junto a Liga Deportiva Universitaria, porque siempre, pero siempre escuchamos la Liga acá en FB Radio. Así que esto es lo que les quería contar, compañeros, después de la programación de Parece Broma, que hemos llegado sin novedad. Viajó Jan Hurtado está presente aquí en el vuelo. Y además también contarles que no viajaron Sebastián González, no dejó Marco Angulo por el tema de la lesión, y obviamente Oscar Zambrano, por lo que es el dominio público, además de Jairon Charcopa, ¿no? Que no viajaron con el equipo. Así que 18 horas con 55 minutos en Barranquilla, Colombia, señoras y señores, aquí transmite FB Radio 105.7 FM. Parece broma, les voy a contar la temperatura. A ver. En este mismo momento, mi querido Artio, antes de darte paso. Cuente. Antes de ir con ustedes, la temperatura en este momento en Barranquilla, Colombia, 27 grados centígrados, sensación térmica. Caramba. De 31 grados. No, fresquito. 7 de la noche, ¿no? 31 grados la sensación térmica, siendo las 7 de la noche. Así que, muchachos, esa es la información desde acá. Oye, es una temperatura que abre la vena, ¿no? Aparte que Barranquilla, pues, es muy, muy húmedo, muy húmedo. Claro, pero te digo, rico llegar hasta ahorita, ¿ah? A mí esta temperatura me da un no sé qué. Qué sé yo. Chipi, de los jugadores que viajan, algún no sé qué, qué sé yo me da. No, tranqui, uno es tranquilo en ese tema. Uno es tranquilo, no sé a usted qué le puede pasar. No sé si le despierta algún tipo de hormona. Pero yo le quería preguntar.
entre los jugadores de liga, los periodistas, hay gente que le tiene miedo o fobia a volar. Es decir, ustedes dicen, uy, 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 ahora ya se fregó, el vuelo empieza a temblar, ¿hay alguna anécdota? Había un defensa central de Olmedo que le pasaba eso, ¿se acuerda, Chipito? En este viaje, ajá, hubo algo de turbulencia, sobre todo en el último tramo. Uy. En el último tramo hubo turbulencia, estuvo movidito el vuelo. Yo no le tengo mucho miedo, pero tampoco quiero hacerme el duro y decir no tengo miedo. Sí, obvio, tengo miedo, obviamente. Entonces por acá saludamos a mis hermanos que están presentes. Ya me distrajeron del informe, qué bárbaro. Dios mío, ¿qué pasa, señor? Le saludan al señor Lazo. Señor Lazo, vea. Señor Lazo. Está aquí. Y, epa. Distrayéndome, ¿no? Epa. Pero bueno, guaguas. No se distraen guaguas. Exacto, tal cual. Mi querido. Aquí se está gozando. No, y se está gozando. Así escucho. Estamos al aire, diciendo. Escucho. Saben que estamos al aire. Caramba. Hágale que le salude al Arturo, señor Lazo. No. Mándele un saludo, mándele un saludo hoy. Claro. Les escucha el marido y están después sufriendo. Exacto. Cálmese. Calmadas, claro. Calmaraste. Estábamos hablando del tema de la turbulencia. Hubo turbulencia en el último tramo del vuelo y eso complicó algo un instante acá. Y los jugadores, lógicamente, gritan, se asustan. ¿Ah, sí? Sí, tienen su recelo. Ah, escuchábamos de ahí. No, esos descensos pronunciados propios de la turbulencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que escuchábamos. Oiga, Chipito, ¿imagina usted a D gritando de pánico? O sea, son situaciones que pueden darse, ¿no? El recelo durante los vuelos. Oye, claro, somos seres humanos, por más duros, fuertes, no. Físicamente que seamos, ¿no? Yo sí le tengo respeto al avioncito. Claro, le tengo respeto. El Fito le tiene miedo, claro. Yo me acuerdo, Fito, cuando viajamos, debía entrar ya con los hidratantes respectivos para relajarse durante el viaje. Es que, claro, tiene excusa, ¿no? Ahora le tocó volar con los cinco sentidos. No sé cómo le fue. A los tiempos que viaja así. Bueno, que cuando uno viaja sabiendo que alguien es más cobarde que uno se engalla. Ya agarra valor. Claro. Papi, ¿tienes miedo? No, hijo mío. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Iba, es otra cosa, los hijos. Iba a preguntar algo, señor Lazo. No, nada, la verdad. Acá los colegas han subido un video mío con uno de los amigos, un video poco masculino, la verdad, pero con el Juanfi. No sé si lo pudieron ver. Del tipo Juanfi. Claro. ¿Cómo dice que hace? Así le hace. ¡Epa! ¡Ey! Mandamos un abrazo a toda la gente por allá. Oiga, bueno, esperamos ver el video, ¿ah? Esperamos. Algo dijo Fito, perdón. Aquí estamos con nuestra amiga y colega Nalí Vázquez, claro. Claro. ¿Por qué voy a ocultar los nombres? Un abrazo, Nalí, compañera de trabajo, además amiga. Bueno, Nalí es lo máximo. Sí, claro. Gran persona, sí, ese. Nos cae excelente. Aquí está. Gran relación. Sí. Vino una fuerte conversación durante todo el viaje. Sí. Me allá no ha, no sé si habrá damas gratis esta noche. Tendrá cuidado. No. Hoy no hay damas gratis. Puede ser Joe Arroyo o alguna cosa así. Allá hay grupo de nato donde salga, vea, Chipito. Seguramente habrá movimiento. Que vaya a bailar como Shakira, Chipi. Que vaya al monumento de Shakira y ahí se pega su baile. Las anécdotas del concierto de Damas Gratis yo las conté al aire sin dar nombres. Así conté es. Al aire, claro. Así es. Al aire, sí. Pero sí, se reservó lo más importante, que son los nombres. Sí, reservamos los nombres. Hay que ver cómo le va a Chipito en estos dos días. Y a lo mejor mañana en la noche nos cante en Barranquilla, me quedo. 11 años, señor Rodríguez. 11 años después regreso a esta ciudad. Que no le vaya a pasar que mañana esté cantando en Barranquilla, me quedo. En esta ciudad fue mi primera cobertura internacional, señor Barriga, en el año 2013. Buen dato ese. Con mi jefe Fernando Mora. Ah, ¿en serio? Ah, vea, pues. Claro.
por qué se ríen, todos se ríen. Oiga, ahí atrás hay una comidilla. Ahí atrás. Oiga, ¿estás seguro que está en el avión, Chipi? En serio, estoy en el avión, todavía les vamos a dar una foto, estoy aquí esperando. Parece que está en una chiva. Claro. La típica persona insoportable que está parada en el avión sin salir rápido. Ah, ese es usted. Soy yo en este momento. Ese es usted. Y se paró primero. Antes de que apaguen turbinas. El avión. Y voy a mandar una fotografía. Por favor. Ahí pueden entender. Señor Lazo, estábamos acá preguntando un poco a que sea parte de la conversación. Pregunte ahí a la gente que está al lado suyo. ¿Hay algún clásico más importante que el Barça Madrid ahora ha venido a menos? ¿Algún partido más importante en el planeta? ¿En el mundo? Como ese clásico venido a menos, no por el Madrid, sino por el Barça. Yo creo que el único partido por influencia mediática que le podría hacer calor al Barcelona, Real Madrid, es del Boca River. Por favor, aquí el ingeniero Machado lo estamos saludando, vea. Amigo de Fernando Bell, estamos acá al aire ya en FB Radio con el ingeniero Mario Machado saludando. Muy bien. Llegamos ya a Barranquilla. El gran amigo Pato Granja, que estamos acá justo llegando. Pues oiga, bueno, yo creo que el único clásico que le puede hacer calor al Barça Real Madrid es el Boca River por un tema mediático, pero sí, por todo lo que veo mediático. No hablo nada de fútbol, sino tema netamente mediático. En este momento estoy saliendo a la humedad de Barranquilla, señores. ¿Qué tal el Bao? Bueno, pues fuerte, pero ya estoy en otra zona con aire acondicionado todavía. Así oye, que se ha ido el Marito también, ve. Que veo una foto ahí del canal. No sé, has mandado una foto, parece el Marito del canal. No creo. Linda canción, vea, para aterrizar en esta bella ciudad. Lindo. Muy bien. Nada, señor Lazo, oiga. Nosotros nos tenemos que ir a la pausa. Ojalá se pueda conectar un ratito. Quisiéramos saber tal vez si es que hay un dibujo en cuanto a la alineación. Entonces quédese con nosotros. Aquí me quedo. Perfecto. Y ya. Aquí me quedo. Barranquilla. El empresario de Yami Carrillo también aquí está. Ya está por aquí. Ah, muy bien. El empresario de Yami Carrillo, nuestra compañera. Bien, bien, bien. Oiga, para que nos dé un más o menos la posibilidad del equipo que salta a la cancha el día de mañana, 9 horas ecuatoriana. 21 horas ecuatoriana. Desde acá, ya saben, desde las 6 de la tarde habrá previa. Y el Chipi desde ahora nos va a decir más o menos cómo se planteará la liga. Mi querido Fito, no se mueva. La gente que nos está escuchando, no adivinan todavía dónde está el señor Pontón. ¿Hemisferio sur o hemisferio norte, señor Pontón? Norte, todo norte. Ok. Todo norte, como le gusta. No pedirán más pistas. Ahí está. Nos vamos a ir. Yo creo que el señor Pontón. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, claramente. Sí. ¿Me escuchan? Seguro. Yo creo que el señor Pontón se fue por Detroit. ¡Epa! Puede ser cerca, ¿no? Otra pista dio el señor Lazo. Que está por Detroit. Más o menos, vean. Exacto. Claro, puede ser. Mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias. Oiga. ¿Quién le oye? Buenas noches, mucho gusto, ¿cómo estás? Se fue todo educadito, vea. No le van a querer, no le van a dejar entrar, vea. Cuidado. Qué caballero el Chipito, vea. Me presto a hacer la fila de migración, señor. Tengo que desconectarme un segundito. Póngase serio. Ya me vuelvo a conectar, yo les envío el comprendido para que puedan. Perfecto. Encantado, Chipi. Dale. Hágale, señor Lazo. Sin problema. Le esperamos para poder conectarnos, señor Pontón, desde el hemisferio norte. Diga. No está interrumpida la comunicación, Chipi, por ahora. Se no. Aquí está el rey de Copas de Madrid, por supuesto. Muy bien. Si se nos está yendo un poco la señal, ya venimos con una mejor señal. El señor Lazo se va a ubicar mejor. Y Fito también está desde otra parte del continente. ¡Qué informe! Oiga, ¡qué bestia! Eso le iba a decir yo. Un programa, pero vea. Planetario. Exacto. Planetario. De todas partes del mundo nos opinan. Desde cerca de Detroit. Pasando por Barranquilla, y al lugar más Chicago, y está en el lugar más caliente. Claro, y ya, claro, terminamos en Quito. Nosotros nos vamos. Pausto Reyes dice, Fito está en Texas. ¿Sí o no? No. Negativo. Negativo.
Megatronics. No, no, no. Eso fue por el tema de que estaba desértico, debe ser por eso. Que ah, vea, pero bueno, sí. Ya nos va a dar otra pista porque la gente no está dando. No mismo está dando. Vamos a dar otra pista. Vamos con pausa vamos y a la pausa. Y venimos para el último bloque. Parece broma, contagia buena vibra. En FB Radio. Inicio de espacio publicitario. Parece broma, pero es en serio. Gracias por seguir con nosotros, son las 19 horas con 10 minutos, arrancamos nuestro último bloque del programa, un programa que ha sido realmente, realmente divertido, ¿no? Me he divertido mucho en el programa de este lunes, la verdad es que sí nos hemos divertido. El gran Fito desde un lugar inhóspito, no mismo dan nuestros oyentes el oiga, lugar en donde está. ¿Sabes que a mí que realmente me tiene... Y la tecnología, ¿no? Ah, impresionante, ¿no? Así. El uno está por allá, en el hemisferio norte. El otro está acá al ladito. Está en Viena. Pero. En bien al norte. El otro está acá al ladito, en donde los vecinos, pero más bien pegado hacia el Caribe. Hacia el Caribe. Exacto. Nosotros acá en la mitad del mundo. Todos podemos hacer un programa así tranquilamente. La magia de la tecnología. Es increíble, ¿no? El desarrollo tecnológico, las comunicaciones, las plataformas hoy en día te dan la posibilidad de hacer una llamada múltiple o las diferentes plataformas y conectarte con cualquier persona increíble. En tiempo real. Claro, es no, Fito. La verdad es que. Ahí está con nosotros. Otra pista, señor. El nombre con el que inicia la ciudad ya. Antes de eso, dice. A ver, ¿qué? Alias Oyente 22. Buenas noches, chicos. Les saluda Cristian. Yo creo que Don Fito se fue a Dallas. ¿A Dallas? ¿A Dallas qué, pero? No las he dado todavía. Ese no ha sido su destino. Antes no. Ah, ya, ¿no? Claro, más vale que no. Señor Pontón, no sé. A ver, sabemos, voy a hacer una recopilación. Señor Pontón está en el hemisferio norte. Sí. La ciudad en la que está no es una ciudad costanera. No, es una ciudad costera. Tampoco tiene montañas. Uh-huh. ¿Y alguna otra pista? ¿Qué idioma se habla? Ya. Yeah. Debe ser. Un idioma que yo domino. Okay. El inglés. Sí. Ok, idioma en inglés. Segunda lengua. ¿Costa sur o. A ver, pero no, este costa o, este. Oeste. Costa sí. oeste. Vea, no me pregunte, no sé ni cómo ni qué contestarle. Verá, la costa oeste es la costa de California y ese lado. La costa este es la de Florida y toda esa. ¿En qué costa está? Es más arribita, verá, no es hacia ninguna de las dos costas. Ah, por eso además está frío. Ya ve, algunas está más bien, yo por lo que dice, entonces más bien pienso que está acercándose hacia Canadá, por eso el clima. Tanto, pero ¿será? ¿Será? Arriba. ¿Será? Polo, no, todo es que norte. No, estaría de más, mucho más frío. ¿Sí? Estaría más frío, señor. Por ahí va.
Por ahí va. Sí. Mire. Casi en la frontera, entonces. Bueno. Y eso de hecho, que yo no hoy, he cruzado el charco. Con decirles que hoy estuve justamente en la frontera con Canadá. Ahí es una buena pista. Ahí no está. Yo no sé en serio en dónde está. Si, tal vez me dijo, pero ya me olvidé. Yo soy un despistado. Qué raro. Sabiendo. Entonces, no, la verdad no sé. Así que el señor Pontón, usted que nos está escuchando, usted que es una lumbrera, adivine, ¿dónde está el señor Pontón? Yo eso sí sé. Ahí está, vea, usted que es una lumbrera. Otra persona, vea. Otra lumbrera. Haciendo programa de seis. De seis personas. Estamos desde el hemisferio norte. Estamos en Barranquilla. Ajá. Estamos en la ciudad satélite. Exacto. Estamos en la cabina de FB Radio. Pero vea, sin precedentes. Impresionante. Esas cadenas que hacían antes para los mundiales, ¿se acuerdan? Ah, me vas al lado nuestro. Nada. Aprendices, muchachos. Ahora a mí me hubiera gustado que hagamos algo parecido, pero con el Fito en controles, para ver cómo se mueve como pulpo ahí en esos... Deje así, ñaño, Señor Misterio, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Qué dice Osquitar? ¿Cómo le va? Buenas noches, Artur. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Viejito. Hola, Fito. Juanca. Fito, ¿está haciendo frío por allá? Está, ahora calentó un poquito, estaba bien frío. Pero ahora está calentando. Yo sí sé dónde está el Fito. Usted sí sabe. No les voy a decir. Denos ya la letra de la ciudad. Es que sí no sabemos. El Fito, en Dallas. Ya dijeron. Y todavía no las da, dice. Lo mismo. No. Yo sí sé dónde está, pero no lo voy a decir. Bueno, está bien. Respeto sus vacaciones. Que nos traiga algo, ¿no? Hay que dejarle tranquilo. Que nos traiga un toble. Yo con un toblerone me doy por servido, señor Pontón. Que sean toblerone. Dos, por favor. Me doy por servido, por si tres. Es posible. ¿Es un chocolate? Por tres. No ha comido un toblerone nunca. No. ¿En serio está diciendo? Sí, que sean dos, por favor. Puede que sea uno de los chocolates más ricos del mundo. ¿En serio? Tres, no. De los comerciales. De los chocolates comerciales, dime cuál puede ser más rico que el toblerone. A mí, la verdad, tiene que probar. No, nunca lo he probado. El toblerone amarillito. ¿Sí? Es riquísimo. Lo voy a buscar, pero nunca lo he probado. Vas al duty free de cualquier lado y consigues. Claro, hay muchos. Es un chocolate súper, hiper comercial. Así que con eso yo me doy por servido, le digo. Está todo bien. Como recuerdo, un toblerone. Oiga, señor Viteri, yo la pregunta que les he preguntado, que les he hecho casi a todos. Ayer, ¿se ganó 9-2 o se perdió 2-0? Perdieron 2-9. 2-9. Oiga, claro. Qué difícil esto, ¿no? No les daba. Qué lectura complicada. Salieron los dos a ganar ayer. Claro, o sea, el uno dice yo gané 2-9 y el otro dice yo gané 9-2. Claro, ninguno con buen semblante. Nada. Está con buen semblante. Es que ya era el colmo, como yo les digo. Y vieron la captura del que le han recapturado a Colombia. Sí, vio. A Colombia. Colombia. Alias Capitán. Con el color de cabello del señor Barriga del diciembre pasado. Así fue. El hombre me ha copiado mi color de cabello. No le han legalizado, pensaban que era Kent de Barbie. Estaba haciendo unos castings. Claro. Ya está en la Rock el ciudadano, ya tratado directamente. Ya está. Oye, uno. Riobamba salió caminando. Sin problema. Que lo un poco cojeando le vimos en no, las sí imágenes. Estaba no, sí estaba. No, ahora sí. Ahora sí. Pero cuando dice de la consolidación de la cárcel. Claro. La vez pasada salió caminando. Esperemos. Esta vez sí, cárcel de máxima seguridad. El análisis así rápido. Oiga, ¿sabe qué? No nos respondió Juan Carlos, que ahora ya está conectado. ¿Viste los dos goles fantasmas ayer de los clásicos, Viteri? Es una vergüenza, pues, ñaño. ¿Ah? ¿Qué es una vergüenza? Están fabricando un campeón ya hace rato. ¿En dónde? ¿En Argentina o en España? En España. ¿Usted primero, cree que el árbitro no fue penal influyó para el Real Madrid? ¿Sí? No fue. Ya. Yeah. Y es el gol legítimo que le anulan a Barcelona, es una vergüenza. Oiga, ¿no le parece penal el de Lucas Vázquez? No, pues ¿cómo va a ser penal eso, Peñaño? Él está estirado la pierna y se va y se choca con la pierna buscando la falta. Eso no es falta. Por favor. Yo en el penal le podría discutir. El otro a mí me parece que sí fue gol.
Es un yo sí creo, yo sí creo que siempre el Madrid tiene a los árbitros de su lado. Está loco. Generalmente. No diga eso. En Liga Internacional y la Nacional. Sí, 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 permanentemente. Permanentemente. Están fabricando un campeón. Oiga, señor Viteri, ¿y vio el gol de River? ¿Le parece que entra o no entra? No, vi el gol de Lorenzo, vi. Ah, sí, sí vio. Claro. Ahí sí no dijiste nada, no. Y festejó. Porque cuando Barcelona empató con el Lorenzo, ahí sí te me cargaste. Oscar, bájale el volumen. Se perdió la comunicación. ¿Qué pasó hoy? Que le corten, dice. Que le corten. Eso se soluciona fácil. Claro. No, aquí hay libertad de expresión. Ahí sí, no dijo nada, don. Pero usted está festejando acaso una pelea de Liga Deportiva Universitaria, señor Vitero. Yo pensaba que iba a poner algo. Así como se cargaron cuando Barcelona empató con el Orense. ¿Pero en dónde empató? Ahí está. En Guayaquil. En Guayaquil. Empató el local. Ah, bueno, empató el local, Con el poderoso Orense. Claro, de local. Vamos a ver qué pasa acá en Quito. Y vamos a ver qué pasa ahora en Copa Libertadores. Yo estoy nervioso. Difícil. Yo con el partido de Liga el viernes. No, yo estoy nerviosísimo. Yo del Cáceres en Barranquilla me quedo, definitivamente. Jugó bien. ¿Cómo que jugó bien? Se tomaron decisiones fuertes con respecto a los técnicos de varios equipos de acá del país. Uno de ellos, el técnico López, de allá de Barcelona. Ojalá vean el ejemplo, vea. Usted ya. Ojalá. A usted se le acabó la paciencia. ¿Qué opina, señor Viteri, del técnico de Barcelona? El técnico de Barcelona parece que le ha faltado al respeto a, eso escuché. Al socio Álvarez. Porque no es oiga, de hecho, al hermano supe yo. Oiga, el socio Álvarez puede despedir técnicos, puede contratar, ya tiene contratado un técnico, un socio. Es lo que yo iba a preguntar. ¿De cuándo acá? Oye, ¿y usted como socio Viteri puede contratar un técnico? Álvaro Moreno contrató. Pero veamos, dicen que Haaland dice, ya ¿no? está 90%, pero es un técnico muy caro que yo sabía. Oiga, y el equipo que trae, ¿no? Trae 12 personas adicionales a él. Claro. No te creo. A ver, cuéntame ese chisme. Asistente técnico, ¿ya? Asistente de la lavandería, maquillista. Asistente de cocina, asistente son 12 de drones, personas. De video, audio, sonido, iluminación. Estilista. Todo trae. Staff y todo. Claro, no te creo. Es un equipo técnico de 12 personas, entonces por eso es costoso. Oye, pero nos meten el cuento, personas. ¿No? Claro, nos meten increíble. El cuento a nosotros, pero ¿y habrá que preguntar de quién le maneja? ¿No será el señor Chamorro que le maneja? Sí, puede ser. Seguramente, porque Chamorro ahora está muy cercano a Barcelona, ¿no? No le extrañe eso. Claro. Porque hasta ayer tenían en carpeta, según lo que yo sé por información cuente. Fuentes de adentro. Epa. De Barcelona, porque yo sí tengo. Ajá. Claro. Usted tiene adentro. La tiene. Yo tengo información de adentro de Barcelona. Ah, yeah. Oh, okay, Viteri. Okay. Yeah. Diga. Oye, dos preguntas que me hacen. La una, ¿qué tal estuvo el concierto de Maná? Y dos, si sabe algo de la posible llegada en concierto de Roberto Carlos a Ecuador. Que Roberto Carlos ha iniciado ya una gira. Correcto. Y quieren saber si alguien, algún empresario o alguien que coloque el piso o algo en los conciertos, sabe. Sí, viene o no Roberto Carlos. A ver. El de Maná estuvo espectacular. Como siempre. Showzazo de Showzazo los panas. Showzazo supe. Como siempre, los panas. Y, ahí estuvimos. Y hablaron cosas bonitas. En camerinos. Chévere. Hablaron unas cosas importantes, digo, ¿no? Sí. Ahora que estamos metidos fueron metiendo su. Pero estuvo bien lo que dijeron, ¿ah? ¿Eh? Excelente. Espectacular. Sí. Y lo de Roberto Carlos se está manejando la posibilidad de que venga, porque ya tiene, yo creo que es la última gira de Roberto Carlos. Entonces, posiblemente puede ser para noviembre o diciembre que esté Roberto Carlos acá en Coliseo General Rumiñahui, que no da más. Eso va a estar. Buena información. Va a dar botes ese Coliseo, va a dar botes. Sí, ¿ah? Sí. Señor Pontón estará seguramente en primera fila. Ahí estaremos. Claro. Oiga, pero me cortaron a la mitad la información que tenía ya. De adentro. La información. Ni qué, nada. De adentro. Deje, ya me quedé con la. Información de adentro como los chalchaleros. A ver, cuéntame. Ayer que me comuniqué para una acreditación para este día jueves para Barcelona. Sao Paulo. Sao Paulo. Al Sao Paulo del Príncipe.
a lo mejor esté ahí como representante de la radio. No, eso es personal mío, ¿no? Y de mi persona. Claro, claro. Pero cuente rápido. Buenas. Tenían tres carpetas. ¿Ya? Hola. Compañeros. A ver. Chippy. Se demora. A ver, señor Lazo, ¿está usted ahí? Aquí estoy. Estaba saludando con Licha Alzugaray, el de los goles importantes. Bien. No podemos estarnos aquí, ¿no? Hemos tenido la indicación ferviente de parte de la comunicación de Liga de que no podemos dialogar con los jugadores porque, ¿sabes? Media de menos uno. Un día antes del partido. Y en el caso de que den declaraciones, tienen que ir con el back de la Conmebol. Ah, no, mira. En este punto, ¿no? Es cuestión de derechos. Y si es que los entrevistas, corres el riesgo de que te quiten la credencial de prensa para el partido. Upa, ni pensar, pues. Ni pensar. Gente que ha recibido esa sanción y que no ha sido acreditada para partidos de aquí en 2 años. No te creo. De un canal de televisión infringió una norma de respeto a Conmebol y no lo acreditaron 1 año a torneos Conmebol. Qué loco. Perdón, 2 años. 2 años. Claro, entonces son normas severas, ¿no? Igual en los palcos de prensa no puedes tomar fotos, no puedes grabar videos. Son normas realmente severas, ¿no? Y eso tiene relación con lo que les estoy contando, ¿no? De que no podemos dialogar con los jugadores ni con los dirigentes tampoco porque no hay backing de la Conmebol atrás, ¿no? Les describo un poco la imagen que tengo acá, el Toto Quintero con su maleta, luego Alexandra Alvarado, ahí está Daikon Romero, presente, en el otro extremo lo ve el presidente de Liga, el doctor Isaac Álvarez, junto a Lisandro Azugaray, ahí está Jan Hurtado, recuperado, lo veo a Yusef Alcázar junto a Adrián Gavarini, durante el vuelo, un diálogo de no menos de 1 hora. ¿Ya? Yusef Alcázar, Isaac Álvarez, Eduardo Álvarez, Santiago Barragán y Miguel Herrera. El diálogo de no menos de 1 hora. Ahí decíamos con los colegas, seguramente planificando el partido de mañana, no sé, algún detalle seguramente estaban definiendo. Pero claro, el diálogo y una relación muy cercana, de ahí el ambiente con los muchachos, con los jugadores, como de costumbre, ¿no? Bastante festivo y con muy buena vibra en el vuelo de Liga. Así que eso es lo que les cuento. Todavía no voy a palpar en carne propia el calor de Barranquilla, compañeros. Cuidado. Cuidado con palpar mucho, Chippy. Cuidado con palpar mucho. Tranquilo. Oiga. Tranquilo, soy un hombre serio. Oiga. ¿Sabe qué? Voy a decir algo que seguramente no lo escuchará en otras emisoras. A ver. El día de hoy quisiera un shot de aguardiente. Un shot. Bonito. Uno. Only one. Como lo dijo el señor Ben, hoy no. Mañana sí. Hoy no. Muy bien, muy bien. Me parece. Estamos en tierra caliente, ¿no? Claro. ¡Farsante! En tierra caliente, en tierra que se presta para mover, para sacudir el cuerpo, señor Barriga, señor Rodríguez, señor Contón. ¿Cómo no? Señor Vitán. Acá los saludamos a Santiago Guerrero, que también está por acá. Un abrazo, dile a Santiago. Aquí le mando saludos a Arturo Barriga. Mándale saludos a Arturo. Ahí está. Ahí está, justo escuchando todo. El viejo Rodríguez, claro. Cristian Rodríguez. Viejo, digamos, no hay problema. Con confianza, con todo. A mí la gente de Liga me puede decir como que ellos quieran, no hay problema. Ha llegado a Liga, estoy esperando por mi equipaje, creo que ahí viene mi modesta maleta, compañeros. Así que sí, ya la vi. Amigo, voy a tomar la maleta justamente ya para dirigirnos a la. Señor Lazo. Hoy está prevista cena con la gente de Liga Deportiva Universitaria. Mañana habrá una rueda de prensa con el presidente Isaac Álvarez a las 9 de la mañana. Rueda de prensa que estará en vivo a través de la señal de TV Radio. Y que le estaremos contando todos los detalles con el presidente de Liga Deportiva Universitaria y más votos que podamos obtener del cuadro universitario. Ya nos vamos a despedir. El tiempo ha volado, pero no me quiero ir sin que nos diga de corrido la probable alineación de Liga Deportiva Universitaria para mañana. La probable alineación de Liga Deportiva Universitaria para mañana, Chipi. Hoy le digo, es un misterio, señor Barriga. Ah, pero ¿cómo alinearía yo? Al menos de eso sí le podría decir. Yo le pondría Domínguez en el arco,
en defensa al Choclo por derecha, en el centro de la saga a Ricardo Adé, junto a Facundo Rodríguez, y por izquierda a Leonel Quiñones. En la mitad de la cancha, ante las ausencias que tiene Liga, notadas de Marco Angulo, de Oscar Zambrano, lo ubicaría a Ezequiel Piovi junto a Gabriel Villamil. Vea. Lisandro Alpugaray, abierto por derecha, por izquierda la presencia de Johan. El mediapunta a Michael Estrada y en punta a Alex Darce. Yo formaría así. Liga tiene que salir a buscar el partido. Liga creo que no debe tomar tantos recaudos. Sí, los recaudos necesarios de respetar al rival. Lógicamente es un partido difícil de visita y todo lo que quieran. Pero hay la necesidad de los puntos, hay la necesidad del resultado. Así que tiene que salir a encarar el partido como equipo grande, como lo que es Liga Deportiva Universitaria. Así que yo al menos formaría así. Igual vamos a ir investigando datitos, vamos a ir investigando información durante el transcurso de la noche para poder contarles a todos ustedes cómo sería el operativo de Liga Deportiva Universitaria para enfrentarse al cuadro de Junior de Barranquilla mañana. Operativo Barranquilla, entonces le llamemos así. Nosotros nos despedimos de Chipi, que tengas una buena noche, pase bien. Mañana nos conectamos, nos vamos al hemisferio norte ahora a despedirnos también, señor Pontón. Espero ya no, que no tenga la necesidad de conectarse más. Olvídese, no prenda la radio, disfrute, festeje. Y abríguese. Usted que está en Viena, Viena al norte. Compañeros. Adelante, Vito. Gracias, Artur, gracias, viejito, gracias, Juanca, Oscar Fernando, por supuesto, al Chipi, un gran abrazo, gracias a toda la gente que ha escrito al programa, ya saben, estaremos de mi parte el día martes de la próxima semana, ya estaremos en Parece Broma, estén atentos, por supuesto, mañana a la gran transmisión, ya saben, de FB Deportes, y nada, compañeros, agradecerles como siempre, y ahí les dejo en las mejores manos del señor Barriga, el viejito, y por supuesto, nuestro compañero Oscar Fernando Ortiz, que les vaya muy bien. Y ya nos veremos la próxima semana. Chévere, no se olvide, un Toblerón, nada más. Por tres. Le mandamos un abrazo a usted y a la familia, por supuesto. Tenemos que ir despidiéndonos, eso sí, también agradeciendo a quienes hacen que esto sea posible. Según mi información. Vea la información, es, cierto, vea. Por favor. Comparta. Tiene un minuto, pero por favor. Pero con Cristi, licenciado. Cuénteme, sí, ya me dejó pensando, a ver. A ver, con Cristi. Ah, yo. Sí, sí, por favor, tenga la bondad. Información que poseía hasta el día de ayer estaba Insúa. Ya. Ya. El profesor Hernán Darío El Bolillo Gómez. Caramba, ya. Y César Farías. Ah, caramba. Por ahí puede ser. Sí. Ok. Por ahí podría ser, se ¿no? Se sumó Rescalvo. Ahí si hubiéramos parecido Barcelec. Claro. Oye, pero no está todavía sancionado el director técnico. Se le acaba en 2 semanas la sanción. Se le acaba en 2 semanas. Oiga, yo leí la información ayer de Rescalvo y la verdad pensé que era broma. Yo también la vi con mis sonidos. Ayer apareció Rescalvo. Y usted, como socio de Barcelona, como allá los socios contratan técnicos, ¿cuál pensaría usted es la mejor opción? A mí me gustaría Insúa o Farías. Conocen a Barcelona. Claro, entonces de acuerdo. Farías, sobre si todo. Yo fuese Barcelona. Farías conoce a Barcelona y Farías conoce a los jugadores de Barcelona. Bien, es verdad. Farías es pero Insúa conoce la institución, que es lo más importante. Sin duda. Claro. Sí. Oiga, gracias por acompañarnos desde temprano, mi querido Juanca. Nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo. No nos podemos ir, pero sin antes invitarles, por supuesto, al sabor mexicano más espectacular que usted tiene en la ciudad de Quito. Inspirados en México, hechos en el Ecuador. Sí, ya lo sabe, el taca, 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 and roll. Taca and roll. Taca and roll. Delicioso. Hay de todo, vea, de lo que debe usted, unas flautitas, puede unos taquitos, puede una... Las gringas. Con la birria, con la birria. Qué con la variedad. No, es vea. El burrito, sí, espectacular. Si le hicimos dar algo de ganas de esa... A mí lo que más vaya, me gustan, la verdad, vaya, las tostadas. Sí, qué rico. Las tostadas. Oiga, qué rico. No, es una. ¿Y sabe qué hice yo? ¿Qué pasó? Ni bien llegué, dije, oiga, yo escuché en FB. Ah, sí, claro. Acaba de escribir. Información de última hora. ¿Qué pasó? Ariel Holland ya firmó con Barcelona. Ah, caramba. Estaba en Guayaquil, de hecho. Ariel ya Holland acaba de firmar Holland con Barcelona. ¿Cuál fue el último equipo de Holland? El Independiente. El Manchester City.
No, ese es Haaland. Perdón, ese es Haaland. Este es Haaland, perdón, me equivoqué. Bueno, acaba de firmar con Barcelona. Noticia de última hora. Oiga, Haaland fue campeón de la Sudamericana con Independiente. Claro. Con Independiente. Así es. Mire usted. ¿Eh? Bueno, ahí está. Noticia de última hora. Gracias, señor Viteri. Bien, Viteri. Nosotros nos despedimos. Nos vamos a ir de aquí al Tuck and Roll. Vamos. Y les queremos, eso sí, decir también y recomendar algo que usted no puede dejarlo de lado. Y es que, atención, fanáticos de la emoción y la diversión. Llegó Juega en Línea, el destino más seguro para tus pronósticos online. Ya sea deportes, hipismo o cualquier juego de tu preferencia. Encuentra las mejores cuotas y promociones en juegaenlinea.es. No esperes más, visita juegaenlinea.es y comienza a divertirte de manera segura. Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirte. Nos vamos. Ahora sí, hasta mañana. Un abrazo para todos. Gran semana. Mañana no estamos nosotros. Mañana no. Fuera el miércoles sí. Juega el miércoles, sí. Vamos. El jueves me imagino que no, porque juega Barcelona también. Jueves no, juega Barcelona. Sí, entonces, así correcto. Pero el día, ojo, el miércoles juega Independiente. Saltadito. Ah, qué bueno. Ah, iremos viendo entonces día a día. Mientras tanto, nos despedimos. Un abrazo a todos. Chau, chau. Y sí, parte, chau. Hasta chau. Las 5. Nos encontramos mañana a las 5 de la mañana. Chau, chau. Parece broma. Esto fue Parece broma. Gracias por estar con nosotros. Parece broma. Los temas serios del día, tratados con un estilo propio y ameno. Parece broma, pero es en serio. Nos reencontramos en nuestra próxima edición para disfrutar juntos de grandes momentos.